Regresamos aquí a La Buena Vida, estamos platicando con esta Marina Barro que ya es asesora de imagen y nos va a develar que es... Como, sí porque se trata de eso también se trata de los consejitos para que la primavera-verano qué es lo que deben de comprar nuestras amigas también no sí. digo porque ya ah, el invierno ya prácticamente lo que tú dices no este, estas prendas acolchadas que siempre son útiles sobre todo o algún Están accesorio super, o como un, acento, ¿no? sí. como un acento no como un acento en color pero pues ya estamos a nada de que dentro de mes y medio ay, seguramente ya vamos a estar sí si ya ya pasó la rosca, que sigue los tamales, que luego, <laughs> luego sigue el verano. ¿No sigue este, Semana Santa? Semana Santa, ya. Que, y entonces ya es traje de baño, entonces. Ya, verano. No. Qué horror. Y ya rato Navidad. la vida. O sea, qué horror. Se nos va el tiempo de volada. Pero Hoy bueno. Sí. ¿Qué? ¿Comprar? ¿Qué no comprar? ¿Qué colores? Colores. A ver, el color del año según Pantone es. Violeta. violeta. El ultra violet. Okay. Violeta. Entonces, seguramente ya el, todas las cadenas de fast fashion en tres días van a tener sus tiendas abarrotas con este color. Entonces, van a poder encontrar alguna prenda en la que sí vale la pena invertirse y además son súper fashionistas y les encanta el color violeta. Entonces, ahí lo tienen. Pueden el comprarlos. tuyo es en de azul a violeta. De azul a violeta. Sí, es un y poquito es más 3. azul. Y tiene toda la vida, entonces ven, en su clote seguramente tiene una prenda de esa, entonces sáquenla como si fuera nueva. Además la estructura es muy atemporal, pero te permite jugar, jugar mucho, cosas. ¿no? Y se ve muy contemporáneo. Sí. Ahí está, entonces hay que ser femenina. Sí, las, bu las buenas inversiones, de verdad, que esas, esas compras que se piensan un poquito más que con la cabeza. Pero y es que, con es la que la yo panza. he ido con amigas a comprar y lo que menos piensan es eso. Qué bueno, afortunadas ellas que les sobra el dinero, pero a las que no. Pues no, <laughs> más bien es tarjetazo y entonces pues sí, es están eso. sufriendo porque se tienen que esconder de los cobradores. Entonces no, no, es que <laughs> hacemos, mu la, y las mujeres, todas las mujeres, yo incluida, soy la primera en esas compras de, de impulso. Pero cuando le echamos un poquito más ojo, esa parte de conocer nuestra imagen, de conocer a qué nos dedicamos, qué es lo que queremos comunicar, todo este tipo de cosas que ya hemos hablado. En otras ocasiones, nos hace ser inteligentes a la hora de comprar. No okay. quiere decir que se te quite ese impulso por pasar la tarjeta, porque de todas formas lo haces, pero de forma más inteligente. O sea, no compras la camisa blanca, azul, verde, amarillo, morado, porque te queda el corte irreal. Cómprate una. O sea, no necesitas las cuatro. Oblígate a hacer esas mezclas con las prendas que tienes guardadas en tu closet. Y además, no caer luego en estas compras en donde sí si te dicen, oye, llévate, si te llevas dos. Te regaló una, ¿no? Y ahí terminas comprándote... Nadie nos regala varias. nada, lo terminas pagando. Nadie nos no regala nada, metánselo en la cabeza, nadie nos regala nada, nadie es maravilloso. O sea, las grandes tiendas no dicen, ay, qué, qué guapa, Monique, te voy a regalar si me compras... No. No existe. Pero fíjate que la gente, sí, de repente, ah, no, hasta por, por 10 supuesto. centavos, termina comprando más porque ¿Que no necesitas? Sí, que es la oferta. exacto. Sí, exacto. O sea, ¿Para qué necesitamos los 300 calcetines en el closet si sí, ya va a ser primavera? Entonces, ya no los necesitamos. Aunque <laughs> no es sean para correr y seamos corredores profesionales, pero si no, no los necesitamos. <laughs> okay. a eso me refiero con esas compras de, de demasiado impulso, de demasiado la panza. Entonces, ¿Qué texturas ¿qué comprarías? ¿Qué sugieres para eso? La compras? piel. La piel y las cosas estén en charol, en estas cosas estridentes que hemos visto muchísimo, las vimos uh -huh. el año pasado las vimos muchísimo. Que el en, metal en otoño, estuvo invierno. a todo lo que da. Impresionante. Las, ¿cómo se llaman? Las pinchas, o como los pinches, ¿cómo se llaman? Los, ¿Los estoperales. Los estoperoles uh -huh. que van a seguir súper en tendencia las cosas metalizadas o las cosas con charol o las cosas de piel, siguen mucho en tendencia, sobre todo lo que está mucho en tendencia y que va a estar mucho en tendencia además del, del color violeta, son estos colores vibrantes entonces seguramente vamos a encontrar muchas cosas rezagadas del invierno, que tienen estos colores vibrantes, que sí pueden ser color es muy de invierno pero que los puedes mezclar mezclas con otras texturas otra textura como el algodón o este el poliéster o la lana uh -huh. en estos tiempos de, de frío todavía enero febrero y después con un crop top que volvemos al mismo tema claro. entonces le vas a dar como mucho más más uso las minifaldas por ejemplo minifaldas se utilizó en invierno perdón con las botas arriba de la, de la rodilla sí. entonces ahora las puedes utilizar con zapatos abiertos claro o con, con, con el calcetín y un este estileto o con sandalias entonces le puedes dar como muchísimo uso durante todo el año entonces son cosas que la gente no se las va a traer tan refrescantes a la memoria porque pues, me acuerdo más de la bota arriba de la rodilla que del color de la falda uh -huh. entonces porque son elementos que llaman en algún punto más la atención entonces ahora haz que la falda llame más la atención que la bota si le pones un zapato bajo hay alguna uh -huh. regla para que uno de los elementos en el outfit sea como el protagónico o realmente Depende el diseño, depende del color. Y creo que depende más de, de estos dos factores de la personalidad, okay. o sea, de la persona que los lleva. ¿Qué te pues, ocupa a ti o qué le sugieres a alguien para que, eh, sobre todo, se fijen en su rostro? Porque yo creo que ese es un factor y que no digan, ya viste cómo viene vestida. Híjole, la regla del mitad-mitad para mí es un básico. O okay. sea, y un básico el regla mitad-mitad, si ya tenemos minifalda, aguas con los escotes, sobre todo mujeres, aguas claramente con los escotes, o sea, si quiero traer un escote al ombligo y traigo una minifalda y después quiero que digan Monique Guapa eres, pues no no van a decir Monique Guapa eres, perdón, van a decir, o sea, la desubicada que viene vestida así aquí. Además hay que saber a dónde vamos a ir vestidos así. Entonces, o quiero que me van el escote, o quiero que me van las piernas, o quiero que me van la cara. O uh -huh. quiero que me van completa. Claro. Entonces hay que saber. Entonces, si voy a utilizar una mini falda de Charol verde limón, tengo mis botas porque sigue haciendo frío, insisto. Arriba de la rodilla las puedo utilizar. A lo mejor me pongo una t-shirt blanca, de sí de cuello ve, que se vea el pecho, no el busto, son cosas bien diferentes. Entonces, que se vea la parte de. La... No las anginas. Exacto, o sea, que se vea esta parte de piel, <laughs> se acabó, no necesitamos mostrar más de lo que no hay que mostrar. Y ya está. Entonces, ah, qué guapa que qué, qué bonita falda, o a lo mejor qué bonitas botas, pero sigo hablando contigo. Entonces, sí. no es tema de, de conversación si quiero que sea tema de conversación pues ya hay que saber en dónde va a ser ese tema de conversación y con quiénes va a ser ese tema de conversación entonces la regla mitad-mitad súper importante otra cosa si somos personas súper conservadoras y nos queremos arriesgar con este tipo de colores y siempre nos vestimos el blanco con el negro y el negro con el blanco que me parece espectacular empiezan a arriesgar un poquito en accesorios a lo mejor en los zapatos esos rojos que ahora están en súper descuentos porque eran el rojo de diciembre el charol de las fiestas o los glitters de las fiestas entonces a lo mejor utilizamos ese zapón ese zapato perdón de, de glitters unos uh -huh. jeans y a lo mejor otra vez con una t-shirt y a lo mejor un blazer entonces le empezamos a dar como ese toque de modernidad y comenzamos a arriesgar un poquito las cosas entonces, oye y para una cita, cita de ahora que ya viene el día de San Valentín a ver cómo te vestirías yo sí mira en la ya, primera cita a ver. en la primera cita botín Definitivamente botín, si puede ser uno rojo me encantaría, uh -huh. botín digo hasta el tobillo, literal, botín corto. Depende también como tengan, porque luego son como de piernita ancha hasta abajo. Acuérdense o sea. que de la moda es lo que te acomoda, o sea, esa frase. Un espejo, algo yo siempre les sugiero que tengan un espejo, un espejo de cuerpo de entero. Te amo, sí. sí, yo de verdad regalaría tantos espejos en mi vida, es más, lo voy a apuntar, <laughs> propósito de año 2018, sí. regalar espejos. Porque sí. o regalamos espejos o de verdad tenemos muy malas amigas, pero pésimas, pésimas amigas y no nos dicen de verdad que nos vemos mal. Entonces, nuevas amigas, si por ahí van, o espejos. Entonces, yo utilizaría. ¿Todo vas de compra con amigas? A veces. ¿Sí, compras? Sí, sí, pero generalmente siempre sí si hay que he hecho sola. Sí, porque luego nos dicen que se comparten como los gustos uh -huh. o las sugerencias y a la mera hora no lo hacen, ¿eh? No, yo. Cuando suelo ir con, con amigas siempre es, y oye, ¿te importa que compre las mismas cosas que tú? Porque sí, nos no suelen gustar como las mismas cosas. Sí. Pero sabemos que las vamos a utilizar de forma completamente diferente. Pero oso, que llegues a la fiesta y con el mismo... Eh, eso sí, osazo. Pero sí creo que si tienes como bien definida tu personalidad, difícilmente va a pasar eso. Bueno, sí, lo puedes llevar, pero como dices, lo puedes llevar usado, lo, lo estás usando de diferente forma, ¿no? O combinado totalmente. Nada que ver. Exactamente. Mm -hmm. O sea que de, la idea es que se van uh -huh. esas prendas diferentes. Creo que hemos buscado tanto este, diferenciarnos de otras personas que terminamos siendo iguales. Ahora con lo de las redes sociales, con todas las tendencias de moda que del 2018, por ejemplo, que están desde el 2017, ya todo el mundo tiene acceso a eso. Pero entonces yo quiero ser diferente, 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 pero luego veo a mi fashionista o a mi blogger favorita y termino queriendo ser esa fashionista o queriendo ser esa blogger. A ver. Esa blogger ya es esa blogger. Esa fashionista ya es esa fashionista. Tú eres otra persona. Entonces, saca lo que te gusta a lo mejor de, de su estilo, que se ve culo, cool, que se ve fresco, que se ve diferente, y hazlo con tu, con tu eh, propio estilo. Porque ni tú eres esa blogger, ni uh -huh. tú eres esa fashionista, ni te dedicas a eso. Entonces, claro. Tenemos que ser a sacarte fotos nada más. Bien conscientes. De, ah, exactamente. Lo dije, lo pensé. No, no. Entonces, <laughs> se dedican a tomarse fotos. Saludos a mis amigas que sacan <laughs> muchas fotos. Impresionante. Foto. ¿no? No, de verdad que me dan muchísima envidia y recuerden que no hay envidias buenas. Entonces, pero es eso. Eso se sí, bueno, sí, o sea, a eso se dedican. Sí, a eso se dedican. El hígado que, que se, se les deshace, dice. <laughs> así de, <laughs> de que aparte <laughs> se ven espectaculares, pero entonces no busquen esa diferencia queriendo ser iguales a los demás, porque entonces estamos cayendo en esa parte de incoherencia con nosotros mismos. Ah, pero mismos. era la primera cita. ¿Cómo vas? Ah, eso. La primera cita, yo sí, de plano jeans. La parte del botín. Jeans. Jeans, 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 t-shirt y un blazer porque soy fanática de los blazers. Uh -huh, yo puede sí ser en, andar vestida de niño, ¿Como un look así, asimétrico? Completamente. Prenda sobre prenda. Prenda, prenda. prenda sobre prenda y si utilizará los zapatos, sí tendrán que tener glitter, si sí tienen que tener un color este, muy vibrante o rojo o amarillo. Y los accesorios, yo soy mucho como de accesorios. Uh -huh. Entonces, la bolsa de otro color seguramente que contrastará con el zapato. Y ya, mi pelo así porque así soy. Ah, se nota cuando me pinto porque no estoy... Eh, Debes de verte ostentosa, glamurosa. Tienes que verte como tú eres porque si la otra persona no logra medio descifrarte en esa primera cita va a querer una segunda cita pero para tratar de descifrarte y oh sorpresa bueno, que cuando llegue si, si hay segunda si segunda cita, cita porque igual te andan bateando en la primera no completamente pero entonces para qué quieres impresionar a alguien siendo una Quién no eres, si al final del día no va, no va a existir ese, esa segunda cita. Entonces, ya, de ahora en adelante, puro taco en la primera cita es que, para que no te pagando pagando. Es que, pagando cuentas. Es que como, como eres el. Exacto, ¿para qué me voy a cenar ah, ya sabes. Sí, claro. Sí, uno, no me lo puede permitir. Dos, nada más te quiero impresionar. No me impresiones. Sí, qué flojera. O sea, a lo mejor me impresionaría más que me dijera, la verdad, Monique, te quiero llevar al super restaurant, pero no tengo el presupuesto más que para llevarte a los tacos. ¿Vienes o no vienes? Vámonos Ta al dos por uno del exacto, cine. Exacto, la, sea. la, la decisión es mía. Compartimos popote. Sí. Y ya no, porque es un tema muy anti. anti no, hombre, alianco. ¿cómo crees? O sí, sea, no, pues, sé. Te van, imagínate, te van y a la cita y resulta que ya estás con par de guacala, Sí. No, no, no. pero creo que sí. Todo es eso. a su tiempo. Creo que la mejor tendencia, la mejor moda que podemos seguir este año y todos los años es ser como somos. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Eh, ahí les pues vamos a pasar por acá todas mis redes acá sociales. Acá están todas pero, las redes sociales para que ustedes puedan mire, checarla. Bien. Sí, pero. ¿En dónde contestas más? ¿En Twitter? ¿En e Instagram face? seguro vivo las 24 horas del día y no soy blogger, me encantaría hacerlo, pero ahí contesto todo el tiempo en Instagram, vivo ahí. Entonces es Monique, Monique con Q de Queso. Ahí v lo tenemos ahorita en pantalla para que ustedes lo, le puedan hacer alguna pregunta, alguna asesoría padres, o si en dado caso les quieren ustedes también que eh, pues ella les diga, oye... Tengo una cita muy importante, cómo debo ir vestida, o si incluso agendar una cita. Que Por es lo supuesto, que, importa, que sí, ¿no? y que, no, claro, conozcanse ustedes, sean honestas con ustedes mismas, con ustedes mismos, y sí busquen ayuda de profesionales porque nadie nace aprendiendo. Oye, pero no eres de esas carísimas, carísimas, que resulta que ya no pagaron la ropa, pero resulta que ya le deben a, a la consultora. <laughs> Es como yo con mi, psicó con, con si mi psicóloga, interese. ¿no? O sea, que sí, que creo que todavía le debo y, y nada que me quita lo loco. No, cero. Soy súper adaptable a cualquier presupuesto y cualquier presupuesto es súper adaptable a cualquier tipo de imagen. Entonces no piensen que porque quiero parecer o quiero ser o quiero lograr y quiero ser la, comunicar que soy la persona más exitosa del 2018, tengo que pagar, este, hipotecar mi casa, cero. Nada que ver. Ah, pues ahí o está. O sea, dénse esa oportunidad de, de conocer esas cosas porque no se conocen. Pues ya escucharon, oye, qué bueno que viniste acá sí, a la Buena gracias, Vida. Oye, y ya además tú tienes muchos temas. Otro día. Vamos a platicar de espas. Vamos a platicar de eso sí. que también es parte de, de parte de la imagen, claro. Totalmente. De la ¿no? salud entonces, de todo. Entonces ahí está. Es Mónica Navarro, consultora de imagen, muy guapa y que seguramente nos va a pasar más tips para que ustedes puedan saber qué deben de usar para vestirse siempre bien. Estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos.